Bueno, gente, El siguiente premio se decide por sorteo, pero la metodología de acá es va a haber terna, como todos los premios. El premio este se llama... Está, como todos los otros premios, está peleado. Esto creo que está peleado. Ahora, que lo diga, tal vez lo entiendan. El premio se llama... Sábado con resaca. Bien. Los terrados son... Gonzalo Oviedo, está peleadísimo. Está Gonzalo Oviedo, está Gonzalo Villasuto y está Gabriel Chiquilito. Paso a romper el sobre. Esto. ¡Vamos! No lo sabe nadie. El ganador es Gonzalo Villasuto. Titular, titular, dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir cómo te quema, sin importar si está tibia o si está fría. La resaca de todos los sábados, siempre, con unos lentes puestos, se soluciona. No me lo esperaba. Muchas gracias a la gente de Astra que votaron. O sea, no sé si debería estar orgulloso de este premio, porque el premio le saco, así que significa que. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pero gracias a todos y felicitaciones a todos ustedes por estar acá. A todos los que organizamos esta fiesta. No puedo dejar de agradecer al Lichi, como todos lo hicimos. A Nippon. Y a todos ustedes. Porque si hoy estamos todos acá es por culpa de todos ustedes. Felicitaciones para todos y gracias. Continuamos ahora, señores y señores. Vamos con el siguiente premio. Vamos a llamar a Carlos López, a Nippon, aquí al escenario, por favor, si es tan amable. Venga para aquí, señor. Carlitos. No. Premio. Premio a la... Es difícil la palabra. Premio a la perseverancia. Y las nominadas son Lichi. Joana. Pasó acá, Joana. Y Clarisa. Vamos, a ver. Traemos a Nippon que se acerque aquí a buscar el premio cuando yo diga la ganadora. Está peleado, obvio. Tengo que meter a todas las mujeres que están aquí presentes. Pero como no lo sabemos los nombres hasta ahora, bueno. Vamos a ver.
La ganadora es... ¡Clarisa! ¡Desde la perseverancia! ¡Clarisa! ¡Persevere, triunfarás! ¡Persevere, triunfarás! Dice el dicho. Y hay que perseverar aquí en esta situación. ¡Felicitaciones, Clarisa! ¡Una perseverante! ¡Una perseverante con Roberto Ángeles! Estoy sorprendida. Bueno, muchísimas gracias. Un hermoso grupo humano. Nada más para decir. Muchísimas gracias. Gracias, Clarisa. Gracias a todas las que perseveran acá. Y a los que perseveramos. Porque... Mi mujer juega al fútbol también. ¿Pero qué lo de él? ¿Y qué de derecha? Roberto juega al fútbol. Chiste peor lo que tiene. Bueno, vamos, continuamos. Próximo premio. ¿Querés cerveza? No, no tomo cerveza. ¿Me servís un poquito en el vaso? Y dos o las nominadas son. O son. Tenemos nominadas. Héctor Conrado. ¡Ichi! Vamos a abrir el sobre. ¿Querés cerveza? No tomo cerveza. ¿Me servís un poquito el vaso? Le vamos a pedir a Héctor Ezequiel. Está filmando. Que vas a buscar porrón, tiene el oro frío. Que te acerques aquí. Acércate con el vaso y el premio, por favor. Sí, tomá. Porque son dos premios. Hay dos premios. El ganador o la ganadora es... La Lich. ¡Fuerte aplauso para el Lich! ¡Un traguito! ¡Ahí está! Sinceramente le doy las gracias a todos por venir acá a mi casa y siempre tienen las puertas abiertas para que siga el grupo este, que no se acabe nunca. ¡Gracias! ¡Lo amo! Pato y Marrero, no tenemos la cama ahí, ese mi pueblo, tres ahí. Premio Jugador Invisible. Jugador Invisible. Atención con este premio. Los nominados son... Gombe. Nico Videla. Y... Diablo.